Buenos días, soy Olvis Delín, médico neuroradiólogo. En esta oportunidad me corresponde hablar de la resonancia magnética del plexo lumbosacro. Mis objetivos al final de esta presentación son cuatro. Primero, recordar la anatomía del plexo lumbar y lumbosacro. Segundo, poder reconocer los sitios estratégicos en la pesquisa de los principales nervios en dicha región. Tercero, conocer el protocolo que usamos en la actualidad en el estudio neurográfico de esta región. Por último, reconocer algunas de las patologías más frecuentes que afectan al plexo lumbosacro. Comencemos entonces. Y lo primero es saber que la formación del plexo braquial y lumbosacro está dado por las raíces anteriores de los nervios espinales. Y es así que muchas veces cuando nos encontramos enfrente del plexo lumbosacro, nos imaginamos estar enfrente de un tablero electrónico con entrecruzamiento de múltiples cables. Y esto no debiera ser así si nosotros estudiamos ordenadamente el plexo, comenzando por analizar primero el plexo lumbar, el que muestra ramos colaterales en número de cuatro, y ramos terminales en número de 2, como pueden ver en el esquema. Voy a explicar lo más sencillamente posible la formación del plexo lumbar y comenzamos diciendo que el nervio subcostal emite una colateral descendente para unirse como la rama ventral de L1 y este dará ramas terminales, como son el nervio iliohipogástrico e ilioinguinal, que darán su inervación sensitiva y motora a la parte antero inferior de la pared abdominal. La rama ventral de L1 emite una pequeña colateral descendente que se une con una pequeña colateral ascendente dependiente de la rama ventral de L2 para formar el nervio genitofemoral, nervio sensitivo que inervará la región genital e inguinal. Posteriormente, las ramas ventrales de L2, L3 y L4 se subdividirán en ramas anteriores y posteriores. Las ramas anteriores confluyen y forman el nervio obturador, quien dará inervación motora a la musculatura aductora e inervación sensitiva al aspecto superior y medial del muslo. Las raíces posteriores de L2, L3 y L4 se unen y forman el gran nervio femoral. Que dará inervación motora a la musculatura flectora de la cadera y el muslo, como son el gran músculo iliosoas, el cuádriceps y el sartorio, pero también dará inervación sensitiva al aspecto anterior y medial del muslo. Por último, vemos que de las ramas posteriores de L2 y L3 parten unos pequeños filetes nerviosos que unidos formarán. El nervio femoral cutáneo lateral, totalmente sensitivo, el que discurre por encima del músculo ilíaco hasta la espina ilíaca anterosuperior, donde discurre por debajo del ligamento inguinal y termina dando la inervación sensitiva de la parte lateral del muslo. Cuando este nervio se lesiona en esta región, da la denominada meralgia parestésica. Una vez conformado el plexo lumbar, vemos que la raíz ventral de L4 Emite una colateral descendente para la raíz ventral de L5, conformando de esta manera el denominado tronco lumbosacro, estructura anatómica fundamental en la transición del plexo lumbar y plexo lumbosacro que explicaré en unos segundos, no sin antes mostrarle la distribución de las raíces colaterales y terminales del plexo lumbar y su estrecha relación con un gran músculo como lo es el músculo psoas. Vean ustedes la relación medial del nervio obturador, lateral del nervio femoral y la relación anterior del nervio génito femoral. Adentrándonos en el plexo lumbo Vemos que el tronco lumbosacro, descrito anteriormente, se une a las raíces de S1, S2 y S3 para formar el nervio más voluminoso de este plexo, como lo es el nervio ciático, el que está muy bien representado en estos esquemas. Sin duda, es la formación más frecuente del nervio ciático. Eh, aproximadamente en el 80% de los casos observándose su componente tibial y peroneal unidos en una vaina que permanecen así hasta su bifurcación en la fosa poplítea dando inervación motora a la musculatura posterior del muslo y de la pierna e inervación sensitiva a la parte lateral de la pierna y el pie en el 20% de los casos, el componente tibial y peroneal del nervio ciático se originan en forma independiente. ¿Por qué? Porque las raíces de L5, S1, S2 y S3 se dividen en ramas anteriores y posteriores. Las ramas anteriores se reúnen y forman el nervio peroneal y las posteriores formarán el nervio tibial. Este esquema está bien representado en el atlas de Netter. También en el plexo lumbosacro vemos la unión de las raíces de S2, S3 y S4 y un pequeño componente del primer segmento coxigio para la formación de otro elemento anatómico muy importante de este plexo como es el nervio pudendo. Una vez conformado el plexo lumbosacro, éste dará ramas colaterales anteriores y posteriores, que en su mayoría son nervios para los diferentes grupos musculares de esta región, destacando una rama anterior que es el nervio pudendo interno, que dará la inervación motora y sensitiva a la región perineal. Este nervio termina en dos troncos, un tronco superior que dará el nervio dorsal del peno o del clítoris y un tronco inferior que dará inervación al cuerpo cavernoso, cuerpo esponjoso y a los músculos isquio y bulbo cavernosos. Así conformado el nervio ciático, abandonará la excavación pélvica hacia la región glútea en este gran agujero sacrociático mayor. Sin embargo, esta transición de un espacio a otro no lo hará solo, sino lo hará acompañado de grupos musculares, especialmente el músculo piramidal, el que tiene una estrecha relación con la emergencia radicular del nervio como pueden ver ustedes el nervio ciático emergerá de la región de la excavación pélvica hacia la región glútea por debajo del músculo piramidal entre este y el músculo gemino superior recordemos entonces la gran relación muscular del nervio ciático en su emergencia hacia la región glútea inmediatamente por debajo del músculo piramidal y en compañía medial de la emergencia del, del nervio pudendo, el que sale de la excavación pélvica a través de la escotadura ciática o sacrociática mayor y vuelve a ingresar por la escotadura ciática menor o sacrociática menor en compañía del músculo obturador interno. Hemos dicho anteriormente la importancia del tronco lumbosacro y anatómicamente. Vamos a necesitar de elementos para poder localizarlo específicamente y uno de ellos es el triángulo de marsil. Este triángulo que tiene una base inferior y un vértice superior estará delimitado por el contorno lateral de la última vértebra lumbar, el contorno medial del músculo psoas y el piso de este triángulo estará dado por el alerón sacro. En este triángulo vamos a encontrar en su aspecto medial específicamente el tronco lumbosacro y lateralmente el nervio obturador acompañado de la arteria iliolumbar. Referente al protocolo, este es el que encontré a nivel internacional y que se maneja en diferentes centros. Y este es el protocolo en clínica alemana elaborado junto con el grupo de tecnólogos y que gracias a equipos de última generación multicanal, secuencias aceleradoras, secuencias especiales como Dixon y adquisiciones volumétricas T2 con contraste, nos acercan en forma importante a los cuatro principios básicos y fundamentales de un estudio neurográfico, y que son disminuir la señal de la grasa disminuir la señal del músculo, disminuir la señal de los vasos e intensificar la señal propia de los nervios. Todo esto nos permite reconocer en forma fidedigna los componentes del plexo lumbar, como podemos ver en los ejemplos, las raíces de L2, L3, L4 y L5 que formarán los nervios obturador, femoral y tronco lumbo sacro. También la secuencia volumétrica que nos permite realizar reconstrucciones MIP. Si queremos específicamente identificar el tronco lumbo sacro, apelaremos al triángulo de Marciel, como habíamos descrito anteriormente, donde podemos identificar el tronco lumbo sacro en su aspecto medial, y lateralmente el nervio obturador. También podemos observar en la interfase entre el músculo psoas y el ilíaco los nervios femorales a ambos lados, delimitados medialmente por el nervio obturador. Si queremos identificar el nervio ciático, lo primero que tenemos que hacer es ubicar el primer agujero sacro. Y la raíz S1. Haciendo dos cortes posteriores, llegaremos a identificar el músculo piramidal. Y como sabemos, por debajo de este músculo discurre el nervio ciático, como lo vemos muy bien representado. También lateralmente podemos identificar la formación del plexo lumbosacro, como pueden ver ustedes, las raíces de S1, S2 y S3 que formarán caudalmente el nervio ciático. También es importante evaluar los grupos musculares inervados debido a las posibles lesiones denervativas, ya sean agudas o crónicas, que pudiesen afectarlos. Como podemos ver, el grupo muscular que inerva el nervio femoral, el grupo muscular obturador y el, el grupo muscular que inerva el nervio ciático. También la estrecha relación del nervio pudendo con la cara medial del músculo obturador interno. Tres palabras sobre la fisiopatología de la lesión nerviosa. Y comenzamos diciendo que la unidad anátomo funcional de cada nervio es el axón. Axón que se encuentra cubierto por una capa de mielina que le da la conducción saltatoria. Esta capa de mielina, a su vez, está recubierta por tejido conectivo laxo, denominado endoneuro, constituyéndose así la fibra nerviosa. La reunión de fibras que están marginadas o recubiertas por tejido conectivo, llamado perineuro, formarán el fascículo. Y la reunión de fascículos que están recubiertos o marginados por una capa de tejido conectivo, que se denomina epineuro, formarán el nervio periférico. Entre la capa de epineuro y perineuro se encuentran las estructuras vasculares, arteriales y venosas del nervio. Así constituido el nervio nos dará dos mecanismos importantes de protección, como son la capacidad de elongación que aumentará en un 20% aproximadamente, y aumento de la resistencia intraneural que podría alcanzar los 300 milímetros de mercurio. He aquí la cascada de la lesión nerviosa, comenzando con la compresión, la congestión venosa, edema, isquemia, desmielinización y degeneración valeriana. El concepto morfológico de lesión nerviosa es que el nervio nunca debe ser mayor a su estructura vascular acompañante. Para las lesiones nerviosas, vamos a utilizar la clasificación de Sedón, que las divide en tres: neuropraxia, axonomesis y neuromesis. La neuropraxia es la lesión más leve que produce solamente una contusión de la mielina con alteración de la conducción nerviosa y preservación del axón, por lo tanto, no habrá degeneración valeriana y la recuperación será en 4 a 6 semanas. En cambio, la axonosmesis, eh, existirá una lesión de tracción de la melina y solución de continuidad del axón, con consiguiente degeneración valeriana y mayor tiempo de recuperación entre 10 y 12 semanas. Y por último, la neurosmesis, que tiene como mecanismo una sección de todos los componentes del nervio. Aquí la solución de esta lesión tiene que ser quirúrgica. En el contexto general, el plexo lumbosacro puede comprometerse por lesiones compresivas, ya sea secundarias a fracturas de la pelvis, fracturas del fémur. O complicaciones postquirúrgicas también puede comprometerse por lesiones infiltrativas tumorales colo rectales o cervico uterinas también lesiones inflamatorias de origen viral autoinmune metabólicas vasculares y la denominada plexitis indeterminada y lesiones tumorales pueden ser benignas y malignas la más frecuente de las benignas, como son los chuanomas o los neurofibromas. Este primer caso se trata de un hombre de 34 años con antecedentes de contusión de cadera izquierda y meralgia parestésica. Por lo aprendido anteriormente, suponemos que el nervio comprometido es el nervio sensitivo cutáneo lateral y, como confirma la resonancia magnética que vemos, la lesión estará centrada en la espina ilíaca superior y posterior distribución en la cara lateral del muslo. En este otro paciente con dolor crónico femoral derecho, post accidente en motocicleta y cirugía del fémur, las imágenes en resonancia muestran aumento de señal y aumento de grosor del nervio femoral con signos denervativos en la musculatura flectora del muslo, hallazgos característicos de una neuropatía compresiva del nervio femoral derecho. Joven con hernia extruida y compresión L5 izquierda, como pueden ver ustedes, hay alteración morfológica y de señal de la raíz L5 y tronco lumbosacro del mismo lado. En este otro caso se trata de una discopatía degenerativa L3-L4 a derecha con fenómenos MODIC-1 y compromiso inflamatorio paravertebral que irrita las raíces nerviosas, como pueden ver acá: nervio femoral, nervio obturador y tronco lumbosacro. En este paciente de 54 años con dolor pelviano derecho irradiado al muslo ipsilateral, se observa un proceso expansivo, lobulado, de carácter benigno en relación al nervio ciático, hiperintenso en T2 y captante de contraste con caracteres de un chuanoma. Una lesión con las mismas características, o sea, un chuanoma, en el plexo lumbar, en relación a la raíz L3, que formará posteriormente el nervio femoral, como pueden ver, bien representada en reconstrucciones coronales y captante de contraste post-gadolinio, y la estrecha relación que muestra con el músculo psoas. Esta otra paciente, arriba de 50 años, consulta por una neuritis femoral izquierda. El estudio de resonancia confirma la afectación segmentaria del nervio femoral izquierdo con aumento de señal y de grosor consistente con neuritis. Sin embargo, no había una causa aparente de esta lesión hasta que la paciente refirió un cáncer uterino hace 10 o 12 años atrás que fue irradiado. Por lo tanto, se considera esta neuritis postactínica. En este otro caso, el paciente es referido por dolor lumbosacro. El examen de resonancia magnética muestra una alteración en el grosor y señal del tronco lumbosacro izquierdo y nervio ciático del mismo lado. También muestra Claros signos denervativos en la musculatura glútea izquierda. Todos hallazgos consistentes con plexitis o plexopatía lumbosacra de ese lado. Paciente de 43 años con alteración de la sensibilidad genital inguinal y pared abdominal inferior izquierda. El estudio de resonancia muestra una lesión que impresiona secuelar en la mitad anterior y externa del músculo psoas izquierdo, seguramente comprometiendo el trayecto del nervio genitofemoral. Este paciente tiene el antecedente de neurofibromatosis tipo 1 y la resonancia magnética muestra numerosos neurofibromas que comprometen tanto el plexo lumbosacro como el plexo lumbar. En este otro caso, vemos características de una polineuropatía inflamatoria crónica desmielinizante, CIDP, que muestra numerosos trayectos nerviosos aumentados de señal y de grosor en forma bilateral. Este otro caso se trata de un paciente de 50 años con dolor perineal y síntomas urinarios, acompañados también de dolor y problemas a la defecación, además de disfunción eréctil y eyaculadora. Todos estos síntomas y signos sospechosos de lesión del nervio pudendo. Y El nervio pudendo puede ser afectado U atrapado en dos sitios específicos. Uno, a nivel de su relación con la espina ciática, como se puede ver con la flecha blanca, o dos, en su trayecto a nivel de su conducto, o llamado también conducto de Alcock, en la cara medial del músculo obturador interno, como podemos ver en el lado izquierdo, el nervio pudento aumentado de grosor y de señal. Por último, hablaré sobre el síndrome piriforme, que es una entidad que se caracteriza por dolor y adormecimiento en los glúteos y parte posterior de la pierna. Esto ocurre por compresión del nervio ciático, ya sea debido a una contractura del músculo piriforme o variantes de la normalidad en la emergencia. Del nervio ciático, como se pueden ver en los diferentes esquemas, y que claramente pueden ser estudiados por resonancia magnética. En conclusión, la evaluación neurográfica del plexo lumbosacro es un complemento valioso del examen clínico y las pruebas de electrodiagnóstico, porque proporcionan información anatómica que no se puede obtener con otras modalidades. El conocimiento de los patrones de imagen del plexo lumbo sacro, las condiciones que lo afectan y la valiosa información clínica nos permitirán a los radiólogos elaborar informes detallados y contribuir para un tratamiento eficaz. Muchas gracias.